Muy buen día, mi nombre es Penélope y bienvenidos a mi Penny Work. Es que tenía mi serie, pero muy buen día. El día de hoy es jueves y me estoy arreglando. Ay, ¿ya oyeron? Esa es la reja de mi vecino. Me estoy arreglando para el gimnasio. Son las 5:41. Nos vamos a las 5:50. Porque el gimnasio lo abren a las 6. Así que ayer les contaba en el video anterior que ahorita en las mañanas me estoy poniendo tantito corrector. Porque papujada. Recién despierta. Y sin siquiera taparme tantito las ojeras, ay no, voy a espantar. Entonces me las tapo tantito. No me pongo así mucho maquillaje, pero nada más lo que me interesa es tapar las ojeras, porque tengo muchas. Y ya que me las tape, pues estoy muy simplona. Entonces me doy tantito enchine y rímel. Ah, bueno. Espérenme. No nada más esto. Espérenme. Es que mi vecino todas las mañanas como que va algo al carro, como que algo deja. Y me espanta porque creo que ya se va. Ven, tantitito rímelo. O sea, no es un maquillaje wow. Y de paso, pues me pinto tantito las cejas. Porque miren, ya casi no tengo. Entonces nomás me las pinto tantito. Para darle tantita forma. Porque miren, ya tengo pedazos que no tengo. Miren, se nota un tantito más que esta. Cambia la cara un poco. Nomás para no espantar. ¿Y qué creen? Ya me tomé mi agua con vinagre. Me lo estoy tomando un día sí, un día no. Un día no, diario. Y una amiga, Dani, me dio recomendaciones y ya las seguí. El vinagre se sirve con cuchara de plástico, no de metal, porque hace reacción. Ya lo hice. Se toma con popote, no así, porque tiene algo que... Y eso ya lo había escuchado yo. Que desgasta el esmalte de los dientes. Entonces, pues así me lo tomé. Gracias, Dani, por el tip. Ya lo seguí. También me dijo que hay otro vinagre mejor, que es orgánico. Ese, cuando me acabe el que tengo, lo compro. Porque pues ya lo tengo y no voy a desperdiciarlo. Así que muchas gracias por los tips. Ya me lo tomé así. No les grabé porque me bajé en chinga. Y vámonos. Amigos, ya salí y le gané a mi vecino. Hace ratito que salió, nada más salió por algo. Todavía no se va. Así que yo ya estoy lista. Me espanté y era un pedazo de zacate que se me trepó a la pierna y pensé que era un animal.
me voy a regresar. Así que mi vecino no ha salido. Le gané. Le gané, vecino. Imagínese en un mes. ¿Mande? La costumbre de que yo iba para allá por el carro siempre lo pongo ahí. Ya sé. Buen día. Amigos, vamos por el día 4. Cuarto día. A ver si tiene la misma energía siendo jueves. Ay, claro que sí. Ya como para el viernes. Ya. Digo, ¿a qué costo? Bueno, puse mi despertador 5 minutos más tempranito. Así que por eso le gané. Pues para ganarle, oiga. Y luego, ¿sabe qué? Que usted me espanta porque sale por algo. Ah, salgo a meter la bocina, a meter la mochila. Sí, pero todo. A mí me espanta. Entonces, de que ya se va, ya se yo va. Yo nomás oigo la reja y ando en calzones y yo, ¡ay, el vecino ya se va! Bueno, ¡vámonos! Bye. Ya caminé, ya terminé la caminadora 15 minutos y el enfriamiento, pero me vine a sentar tantito, estoy en las escaleras porque me mareé un poco, así que voy a esperar un ratito. Ajá. Y luego le bajo lo más que pueda el peso. Pero ya voy a la elíptica y ya acabé. Aquí. Ahí hay un celular. Ya vinieron por el celular. Pam 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 p
Es lo peor. Venga. Ni grabé nada en el regreso porque estábamos chismeando. En la chisma. Muchas gracias, Luis, y cuarto día. Nos vemos. Usted es mi inspiración. Mi mamá es mi motivadora. Duro. Y usted mi inspiración. Bueno. Muchas gracias. Adiós. Y sabe que yo creo que no se me nota, pero sí me siento más buena. Vaya desapareciendo lo que no tiene que parecer. Sí. Hasta mañana. Adiós. ¿Dónde creen que estoy, amigos, después de toda la chinga que me llevo en las mañanas? Gracias. Que esté bien, gracias a usted. ¿Me das 6 tamales de puerco, por favor? Para la puerca. Pero dos y dos. Sí, nomás me voy a comer 2, no me voy a comer los 6. Hasta lo está grabando para que haya pruebas. Es que, ¿sabe qué? Que me estoy chingando mucho en las mañanas haciendo ejercicio. Entonces dije, tengo que grabar. ¿A poco haciendo ejercicio eso? Desde las 6 de la mañana, ¿usted qué? Eso no es chinga, oiga. Chinga es hacer los tamales, eso sí. ¡Ah! Pero, mire, todo. Empujar el triciclo, eso sí es. Todo lo que requiere esfuerzo es una chinga. ¿A poco no? ¿A poco no, amigos? Sí, la verdad. Todo. Sea trabajo, sea lo que sea. Lo que te cuesta es chinga. Yo pensé que otra claro cosa. Que hay chingas que te dejan dinero, ¿verdad? Hay otras que te dejan un cuerpo. Pero como ya me estoy cansando, yo por eso vengo por mis tamales. Sí, claro, es que se requiere. Y se reconoce mucho el esfuerzo de la chinga que usted hace. Así que muchas gracias. Porque saben muy ricos. Ajá. Vengan a probarlos, por favor. Sí, vengan. Antes que se acaben. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Daniel, muchísimas gracias, señor Daniel. Provechito. Gracias. 30. Amigos. Mi vecino me va a regañar. Y Luis, el del gimnasio, también. Pero a mí me preguntaron, ¿cuál es el propósito de hacer ejercicio? O sea, cuando llegué al gimnasio, porque me preguntaron para ver qué rutina me iban a poner. Y mi propósito no es bajar de peso. Claro que en el proceso tendré que hacerlo, ¿verdad? Pero mi propósito es sentirme bien, sentirme mejor, que no me vibre la panza. Porque luego a veces cuando yo... Miren, uno se conoce, uno sabe su cuerpo. Que chupas mal, el tamal se come, no se chupa. Está muy caliente. Rico. Bueno, y entonces, o sea, yo conozco mi cuerpo. Yo ahorita estoy gorda, gordísima, gordísima. Por aquí o por acá les dejo la imagen. Ya se les había puesto. Porque yo flaca ya fui. Entonces, yo estaba muy reflaca. Es más, cuando me embaracé, es más, peso más ahorita que cuando tuve a Camilo. O sea, lo más que llegué a pesar embarazada, así lo más, fueron 59 kilos. Ahorita peso 64, 65. O sea, es como si trajera yo otra criatura allá adentro y no traigo nada. Ay, no. ¿Qué decía el doctor? Usted me tiene un chicharito. Está una molita chiquita. Pero ahora imagínate, entonces estoy muy gorda. La gente que me ve y que me conoce o que recientemente me conoce me dicen, ay, tú no estás gorda.
para mí misma, porque uno es su propio, ¿cómo? ¿Cómo me dijo Lorita? No. Tú eres tu propia competencia. O sea, yo no compito con nadie más porque no tengo el cuerpo de nadie más. Yo compito conmigo misma. Entonces, conmigo misma, estás gorda ahorita. Pero flaca ya fui. Entonces, ya cumpliste. Yo siento que hacer el ejercicio es para sentirme mejor, para no bofearme tanto, para ir agarrando cuerpo. Sí, mi meta es de aquí a un año. Para cuando cumpla los 40 voy a estar bien turbo mami. Ahorita me la llevo ahí, relax. Pero miren nomás. Para mis compañeras del Zumba. Miren nomás. Te van a regañar y por ti. Miren, chicas, miren, chicas. Qué rico. Se les antojó, ¿verdad? Es que yo no. ¿Saben que cuando uno dice, ay, es que estoy a dieta, te da más hambre? Uh-huh. Así que yo no estoy a dieta. Esto es el hambre normal. Pero ¿sabes qué? Que no he comido bien esta semana. O sea, como que por levantarme temprano es la adaptación de que se me está moviendo y que no estoy trabajando. Entonces se me movieron muchos los horarios de comida, de dormida y todo eso. Entonces, pues ahorita tengo un chingo de hambre porque anoche no cené. Nadie cenó. Y no es que estemos a dieta. Nomás el licuado ese a las 6 de la tarde y ya. Sí, entonces, pues así. Oigan, ustedes van a decir, ¿dónde anda esta comprando tamales con la ropa del ejercicio? Sí, me vine bien hedionda porque tenía que venirme a prisa porque venía al banco. Y el banco, otra vez regresaron a su chingadera de dar cita a las 8 o 9 de la mañana. Entonces, llegando a la casa rapidito, nos venimos. Por eso ahorita ya tenemos un chingo de hambre, ya son las 11. Así que bueno, provechito, cómprenle al señor Daniel, que está muy rico. ¡Saludos a mis nuevos suscriptores! Cuando uno come, no debe hablar de dieta. La dieta no está buena. Digan, es un estilo de vida. Pero yo no soy de, ay, ahora me toca jamón, ahora me toca sí, atún. Yo siempre digo sobre la dieta, qué tontería. Sobre uno, todo él, que mira, él come y come y come y come mucho más que yo. Uno jamás va a cumplir la dieta keto porque cuando estás a dieta te da más hambre. Jamás la vas a terminar de cumplir. Pero ¿sabes qué? Que hay personas, sobre todo señoras, muy disciplinadas, que ellas sí le entran a las dietas y eso. Pero cuando la dejan, les rebota. Y luego ya rebota. Porque miren, en lo que más piensan es en adelgazar. Entonces es la ley de la atracción. Entonces, ¿saben qué? Pues provechito para que esté comiendo y para que no, pues los antojamos para que coman. Pero de que come, come. ¿De tamales de puerco o puerca? Sabrá Dios. Tamales de puerco para la puerca. Para la puerca de la casa y no la loca de la casa. Bueno, provechito. Huélanle si pueden, huélanle. Amigos, ¿qué creen? Otra vez vengo a Walmart. Ayer vine y ahora otra vez porque no ha llegado la pinche llanta. Así que vamos a ver. Amigos, estoy muy encabronada con el pinche Walmart. Resulta que la llanta que habíamos comprado, les conté, llegaba ayer, según. Y ayer venimos a preguntar y llegaba o en la noche o hoy en la mañana. Y como no llegó, venimos. Y resulta que como es un proveedor externo, a saber. Y que en 72 horas, a lo mejor me dicen cuando llegue. Hijos de la chingada. Amigos, me volví a bajar a la Walmart porque, pues, para ver cómo, si hago la devolución, cómo me regresa, no, si hago la cancelación, cómo me regresan el dinero, porque luego resulta que cuando cancelas algo te dan en la chingaderita para que vuelvas a comprar en la misma tienda. No, yo quiero mi dinero porque con ese vamos a comprar la otra llanta. Y nosotros lo que nos, la premura es que se nos van a acabar las pinches vacaciones y sin esa llanta no podemos ir más lejos, ¿me explico? Entonces, pues se me van a acabar las pinches vacaciones buscando la puta llanta. Entonces me regreso y le digo al muchacho le digo al muchacho que voy a ver cómo le hago, no sé qué. Fíjense bien cuando vayan a comprar al Walmart en línea
o estas cosas. A mí, para mí es una pinche burla. Yo no sé si sepan ustedes, pero la Profeco ya no existe, y si existe vale madre. Si antes valía madres, ahora vale madres más. Entonces le digo, bueno, y si hago la devolución, ¿cómo chingado? Si hago la cancelación, ¿cómo me regresan el dinero? No, pues en su tarjeta. ¿Antes no te dijeron en stickers? Ay. Estrellitas de Facebook de perdido. Bueno, entonces me dice, a su tarjeta, porque fue con tarjeta de débito. Y me le digo, ah, muy bien, bueno, ya vamos de gane. No es la tarjetita de dinero electrónico. Y le digo, bueno, ¿y cuándo? Y me dice, pues 72 horas. O sea, lo mismo que me tengo que esperar para ver cuándo llega la puta llanta. Y le digo, o sea, pero hoy es jueves, se me atraviesa sábado y domingo. Ah, pues como el martes en la mañana. Vale madre. Entonces trato de guardar la calma. Trato, porque luego me carga la chingada. Entonces le digo a... le digo, pero pues no me estás dando ninguna solución. Me dice, lo que pasa es que es cosa del proveedor. Aguas, fíjense bien. Uno, yo le estoy comprando a Walmart, no le estoy comprando a quién sabe qué proveedor. Entonces que cuando vendan digan que son gestores. ¿Me explico? Es como... intermediarios. Son intermediarios entre... ellos no están vendiendo el producto, ellos no son dueños del producto. Ellos le compran el producto a alguien más, se lo compran y ellos me lo venden a mí. Es que, como cuando que compré... que expliquen eso. Como cuando compré la... ay, qué pelos. La esa de la cocina, las ollas. Las joyas de la cocina. Las ollas. Esas carísimas de... Flavorstone. Sí. Tú compras malísimas, ahí, malísimas. Y que son de por vida y sabe qué. Y Liverpool que me dijo que no seas responsable. Se lavan las manos. Ellos nomás. Y ella se tardó más de 6 meses para que le cambiaran una pinche tapa. Porque se rompió la queda de por vida. Y estos pues están igual. Porque yo le digo, oye mijo, pero yo te estoy comprando a Walmart. A ti, a Walmart. Tú eres representante de Walmart. Mi ticket dice Walmart. Mi correo electrónico que me dicen llega el 20 de julio dice Walmart. No le estoy comprando ningún chingo proveedor. Así que aguas cuando compren, fíjense bien, porque estos nomás se lavan la pinche mano. Gracias a Dios, no es urgencia. Me da coraje porque uno hace planes, uno quiere el producto. Por eso viene y compra. Me decidí a comprar aquí porque satisfacían todas las necesidades que requeríamos. Aparentemente. Y resulta que, bueno, ya, no pudo, no está el... ok, uno entiende también, no estoy empecinada que me den ahorita la pinche llanta. Pero entonces, dame una solución más viable, ya que ya te compré. ¿Me explico? Sus pinches políticas deberían de adaptarlas a cada situación. No les interesa, no les interesa, no les interesa. Pues no, porque ya pagué. Ya me va, le vale dicen, madre. Y luego, ¿y saben qué cosa que yo no sabía? Yo no sé. Explíquenme. A mí no me cabe en la cabeza. El muchacho este que nos ayudó a hacer la compra, resulta que yo le dije, bueno, si pido que el producto llegue a mi casa, si pido que el producto llegue aquí a la tienda, ¿cuántos días tengo para recogerlo? Porque luego cuando te lo llevan a la casa, o no estás, o no dan con la dirección, y yo creo más viable que esté aquí en la tienda y yo vengo y la recojo, ¿me explico? Y me dice, tiene 8 días. Le digo, ah, bueno, pues está mejor en la tienda. Pero el producto que nosotros compramos, que es la llanta, no tenía para la casa. Entonces, no tenía para la tienda, entonces a huevo me tenía que llegar a la casa. Ok, está bien. Pero él solito nos dijo, pues mi mamá, no es cierto. Mi mamá le preguntó, ¿y qué pasa después de los 8 días si la gente no viene y recoge el producto? ¿Y qué creen? Yo no sabía eso. Dice, se destruye. Digo, ¿cómo que se destruye? Lo que sea, lo que hayan comprado. Y dice, sí, he destruido pantallas, refrigeradores, lavadoras, refrijoles. Y nos enseñó las fotos. Y le digo, ¿y una llanta cómo la? Dice, la cortamos. Le digo, pero yo no entiendo. Le digo, ¿por qué no lo vuelves a vender? No, pues que no se puede. Le digo, pues vende lo más barato. Bueno, él es el empleado, ¿verdad? No toma las decisiones. Pero yo no entiendo. A ver, alguien explíquenme si saben por qué destruyen una cosa nueva y buena. Nada más porque en 8 días no vinieron a recogerlo. O sea, yo creo que lo pones en descuento, lo dona. Pero el objeto lo destruyen. Doctor, quiero vivir 100 años. ¿Fuma? No. ¿Toma? No. ¿Parrandea? No.
¿Coge mucho? No. Entonces, ¿para qué putas quieres vivir tanto?